Cuando conversaba y entrevistaba a algunas señoritas y algunas señoras, decían que ya no tenemos que cuidarle a Venezuela, porque cada vez tenemos a las damas peruanas, las bellas, las encantadoras, y es un dicho importante y recado de que ha sido aprovechado con mucha audacia por parte de Betty Paola Herrera Aguilar. Ella es gerente de Betsy de Spa. Los aplausos, por favor, para Betty Paola Herrera Aguilar. Gerente de la Corte de Spa de Spa. Spa tiene todas las condiciones, todas las comodidades y no tiene que mirar a nadie ni a nada allá en la ciudad de Huancayo. Voy a pedir a la representante de la Corporación de Prensa Especializada, la doctora Giovanna, para la entrega de este reconocimiento. Betty de Spa ha sido enviado aquí de Milán, un paraíso de tranquilidad y disfrutar de momentos inolvidables en pleno centro de la ciudad de Montalvo, gracias a sus modernas instalaciones destinadas exclusivamente a la salud y belleza para brindar tratamientos de cosmetría, tratamientos faciales, antienvejecimiento, belleza facial profunda, en lugar total, relajante y de calidad. Tanto es el éxito de Betsy de Spa, de que el turismo en el país se viene incrementando toda vez que tiene poco de la gente de bajo en relación a este tema. Un aplauso para Betsy Paola Herrera Aguilar. Seguidamente vamos a llamar a un joven empresario, ingeniero civil de profesión, pues desde muy joven y luego de recibir las enseñanzas de parte de sus progenitores, quienes pues también se dedican a este rubro de la agricultura, que ha formado la empresa Rundel, Sociedad Anónima, y es reconocido como una persona perseverante, luchadora, es un ejemplo, porque los jóvenes de hoy a veces no estamos pensando en mañana. Con una constante formación y disciplina, obtiene su propia empresa especializada en ingeniería y construcción, trabajo que decidió emprender porque siempre le ha gustado ser proactivo y coadyuvar con el desarrollo de su región. Y también es una autoridad en Huancayo, el regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo se trata, el ingeniero Brian Hunter Molina. Los aplausos, por favor. Gerardo, para que haga la entrega de este reconocimiento al joven empresario y profesional Brian Hunter. Los aplausos nuevamente para seguidamente vamos a invitar a otro profesional y también a través del sondeo que la Corporación de Prensa ha realizado en la ciudad de Huancayo. Es uno de los profesionales que ha fundado el estudio de abogados por Chincha, abogados asociados, una institución de mucho prestigio y que tiene en su haber diversas empresas y compañías como clientes. Empresa líder en asesoría y consultoría legal, empresarial, financiera, bancaria, civil, laboral y penal de la región unida. Los aplausos fuertemente para el doctor Carlos Camusín Castillo, que está en este importante estudio de abogados y abogados asociados. Voy a pedir a la representante de la Corporación de Prensa para que haga entrega de este reconocimiento al doctor Carlos Cusinchi Eusebio. Y también se ha dado a conocer porque es un luchador social y a la vez hace constante trabajo con mucha responsabilidad en la ciudad de Huancayo. Nuevamente los aplausos para el doctor Carlos Cusinchi Eusebio en esta 12ª edición
se le entrega el premio Destacados del Año. Muchas empresas alcanzan los 20, los 30, los 40, los 50, a veces los 60, ¿no? Y después tienden a extinguirse, que a veces se cumple, ¿no? La ley no crece y después crece. Pero en Huancayo tenemos el orgullo y el honor de contar con una empresa que tiene 64 años de actividad empresarial. Y muchos de los huancaínos seguramente se están preguntando de quién se trata. Se trata de lo que conocemos los grifos, ¿sí? ¿No? Así lo conocíamos antes y ahora es toda una empresa Sonia y Compañía. Los aplausos, por favor. Y menor de combustibles, estaciones de servicio y grifos, fundada el 18 de enero de 1951. Voy a pedir al presidente de o gobernador regional, la costumbre siempre queda, ¿no? Presidente hace poquito, aunque se ha cambiado la terminología, es el gobernador regional de Huancavelica, don Rodolfo Álvarez, quien nos hace el honor de entregar este reconocimiento. Para el registro, por favor. Decíamos que ha sido fundada el 18 de enero de 1951, actualmente cuenta con 64 años de actividad empresarial y se ha convertido en una empresa líder y el mejor posicionamiento en su rubro. Un destacado más, otro empresario digno de admirar que hoy está presente en la 12ª edición de la entrega de la para quienes han retornado de tiempo, ¿no? Seguramente se han dado con sorpresa, es una de las principales y grandes ciudades que tiene el país. Y en la época del terrorismo, a muchas personas nos ha ayudado a cambiar su vida. Y no para mal, sino para bien, porque siempre nos hemos quejado, ¿no? Por culpa del terrorismo, que me fue mal, que perdí esto, lo otro. Pero Carlos Manuel Gálvez Villavicencio, el muy pequeño hijo de un alcalde de un distrito populoso allá en Huancayo, tuvo que emigrar a España. Pero lo hizo muy bien, porque todo el conocimiento que obtuvo en España trajo a Huancayo y ha constituido una importante empresa como es Insomnio House Music. Centro de entretenimiento nocturno, un lugar para poder soñar despierto con eventos temáticos nunca vistos en la ciudad y para divertirse al máximo. Le vamos a llamar a la representante de Insomnio House Music, que está con nosotros el día de hoy, y vamos a tributarle por favor aplausos a esta importante empresa. Voy a pedir al presidente de la Cámara Peruana de Emprendedores para que haga la entrega de esta reconocimiento. La señorita Katy Aguilar Gálvez, acompañado de su abuelo, su abuelito, por ahí, don Manuel Gálvez Caballero, ex autoridad también del distrito de Chica. Y realmente los aplausos para los representantes de Insomnio House Music. Ahora vamos a llamar, obviamente siempre repite su ex alumno salesiano y de la UNC. Se trata del señor Dante Mateo. Voy a pedir a la representante de la Corporación de Prensa para que le entregue este reconocimiento a Dante Mateo Cordero. Vengo a decir, bueno, es una carrera a veces un poco ingrata, cuando uno está ocupando los primeros lugares de sintonía, bueno, hay mucho reconocimiento, pero cuando también ya pasa a la historia, a veces es muy ingrata.
la vida del público en sociedad. Pero Dante Mateo, con mucho éxito, viene forjándose en Holanda. Él es huancaíno y está con nosotros. Así que realmente los aplausos para Dante Mateo Cordero. Y en Huancayo tenemos un estudio contable que dirige el contador público colegiado David Verano Bonifacio. Aquí pido fuerte voto aplauso, por favor. Este es el servicio de consultoría empresarial con trayectoria en el mercado regional por más de 18 años, conformado por un estado de contadores públicos. Voy a pedir a la Miss Perú para que haga la entrega de este reconocimiento, por favor. Al señor David Verano Bonifacio, analista de sistemas, tributarista de amplia experiencia profesional, con el fin de generar valor en la información contable y tributaria de las empresas para la toma de decisiones adecuadas. Están entre los aplausos para David Verano. También está con nosotros otra empresaria de otro rubro de mercado, otro dicho de mercado. ¿Quién no ha tomado el portal con un cafecito? Es toda una tradición como parte del circuito turístico de Huancayo. Cafecito y más, y el gerente, la señora Carmen Vicano. Forma parte del circuito turístico Valle de Mantaro, convirtiéndose en la primera cadena de comida rápida. No le quiero despertar el apetito, porque ella tiene delicioso. Está su señorita hija, la señora Carmen, ha venido a recoger este reconocimiento al presidente de la Cámara de Emprendedores para que tenga este reconocimiento. Y ya que hemos hablado de comida, también tenemos a otro importante negocio, que seguidamente vamos a llamar, en el Eduardo Restaurante, que muchos seguramente conocen. Nuevamente los aplausos para la representante de Cafecito y más. Hablar de Eduardo Restaurante, dice donde siempre nos da la más cordial bienvenida a su clientela y amigos, turistas nacionales y extranjeros, con los mejores potajes, como son los riquísimos platos típicos de hoy, ubicados en una gran variedad de productos, y que se ha constituido el símbolo de Huancayo. El Leopardo Restaurante, su gerente, don Demetrio Ramos Cueros, pero hoy tenemos la presencia de sus descendientes, quienes en Lima también vienen triunfando, están en el óvalo arriba de la confianza, para quienes quieren visitar el Leopardo Restaurante. Una tradición huancaína que se viene abriendo paso en la capital de la República. Voy a pedir al presidente, al gobernador regional de Huancavelica, para la entrega de este reconocimiento. Toda vez que Demetrio Ramos Cueros también es de Huancavelica, una hermosa ciudad que viene dando con muchos frutos, muchos emprendedores, que son todo un ejemplo dignos de admirar. Esta es la 12ª edición de la entrega del premio destacado del año en el Congreso de la República. Los aplausos nuevamente para Leopardo Restaurante. Un poeta que ha dedicado de sus 15 años en el país, 12 años le ha dedicado al Valle del Mantaro, tiene en su haber 8 libros, donde él incluye los encantos a través de los poemas, los atractivos turísticos que tiene la región Junín. Se trata del poeta laureado americano Dennis Zaida. Se casó con una huancaína y él es más huancaíno que nosotros. Gracias. Felicitaciones.
Macaínos. Él ha recorrido todo el mundo y a través de sus libros en inglés promueve los encantos que tiene el Valle del Mantaro. Y lógicamente con el apoyo de su señora esposa, la señora Rosa Peñalosa, que también hoy está entre nosotros, quien hace la doctora, y ha logrado pues posicionarse en nuestro país. Un abrazo para Rafa Zaya. Importantes comentarios favorables a favor de Dana Zaylas a través de su columna de diario que él corre. Bueno, la música, los cultores de la música no pueden estar ajenos el día de hoy. Hay una orquesta que también es profesora comentario de Maita Inca, con mucho conocimiento, pues él ha escrito diversas páginas sobre esta organización musical que ha nacido en la cuna de la música folclórica en el centro del país, en Acoya. Se trata de la orquesta folclórica en Perú, Acoya. Ellos acompañan a diversos artistas que brillan con luz propia en lo que se refiere a grabaciones. Entonces, hoy nuestro agradecido reconocimiento a su director, Edison Jones Rojas Fierro, director de la Orquesta Folclórica del Perú, Acoya, que fue fundada en el año 1996. Vamos a pedir a la representante de la Corporación de Prensa para que tenga este reconocimiento a la Orquesta Folclórica del Perú, Acoya, director Edison Jones Rojas Fierro. Gracias.
calidez y atención personalizada. La historia del consorcio Ramos nace de un técnico enfermero que vendía sus productos en su domicilio. En la época del problema en Huancayo, cuando las farmacias no existían, en Chica no había ninguna botica. Entonces el señor, conocedor de la farmacéutica, comercializaba productos en su domicilio. Hoy en día tiene dos farmacias, cada una implementada por una clínica odontológica debidamente equipada en el distrito de Chica. Además se suma de que tiene su propia comercializadora y distribuidora de productos farmacéuticos en la zona sur de Huancayo. Todo un emprendedor, don Emiliano Ramos Melchor, quien también es pastor evangélico, quien dedica mucha labor social al distrito de Chinca, ha donado terreno para la construcción de diversas iglesias en la zona de Huancayo. Emiliano, nuevamente nuestro reconocimiento a usted y a sus señoritas hijas. Tiene cinco hijas mujeres y las cinco son los brazos de don Emiliano Ramos para construir este pueblo. Nuestras felicitaciones. Gracias, Perú. Ella también son de la ciudad de Huancavelica. Así que vamos a pedir al gobernador regional de Huancavelica para la entrega de este reconocimiento a los representantes de Gratis. Su gerente, doña Esther Ciencia Quepín, está con nosotros. Ella también constituye una empresa familiar, son varios hermanos, en que no solamente tiene presencia en Huancayo, sino que también en la capital de la República y en su tierra natal, en Huancavelica, lidera el mercado gráfico. Así que nuestro reconocimiento a Grafex Perú, gráfica publicitaria exterior, reconocido con nombre comercial Grafex Perú, empresa 100% huancavelicana que cuenta con 16 años en el mercado. Creen firmemente que la comunicación integral es la herramienta del marketing moderno que permite acercar eficazmente el mensaje a los consumidores. Así que nuestro reconocimiento y aplauso para Grafex Perú. Antes de la zona centro, los huancaínos, cuando padecíamos alguna enfermedad, teníamos que buscar alguna clínica importante en la capital de la República y a veces decíamos, no tenemos los suficientes profesionales y tampoco tenemos el dinero necesario para hacer un trasplante. Y hemos perdido muchas valiosas vidas en nuestra región. Tenemos entre nosotros al médico especialista en cirugía endoscópica y laparoscópica. Se trata de el doctor Félix Rafael Ortega Álvarez, para quien pido fuerte voto de aplauso. Él es el pionero del primer trasplante de hígado en la ciudad de Huancayo. Aplausos de conocimiento. Y a veces somos un poco ingratos quienes vivimos en Huancayo, casi no estamos enterados, pero la propuesta nació en Holanda. Así que hoy tenemos el honor de tener al doctor Félix Ortega Álvarez, que tiene 25 años de experiencia. Para la entrega, por favor, voy a pedir a su paisano también, al gobernador de Huancavelica, el doctor Félix Ortega Álvarez. Su padre también es natural de Huancavelica, conocemos a Chalé Ortega, ¿sí? Es uno de los descendientes con 25 años de actividad, de experiencia en la salud pública. Realizó el primer trasplante de hígado común, es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica y la Sociedad Peruana de Cirugía Laparoscópica, miembro asociado de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, miembro titular de la Sociedad Peruana de Cirugía Digestiva y miembro asociado de la Academia Peruana de Cirugía. Destacado del año, Félix Rafael Ortega Álvarez. Seguidamente vamos a invitar, y también bien preciado tiene ese reconocimiento, aunque a veces es una aspiración que tienen los políticos
hoy controvertida y que a veces no sabemos, tampoco reconocemos, pero el ocupar un alto cargo en una región como Huancavelica merece un reconocimiento en esa noche. Así que nuestro reconocimiento al gobernador regional de Huancavelica, Rodolfo Álvarez Oré, y voy a pedir al presidente de la Cámara Peruana de Emprendedores, juntamente con la MIS Perú, para este reconocimiento, por favor. Las altas autoridades que tenemos en la región central. Así que nuestro reconocimiento a don Rodolfo Álvarez. Seguidamente vamos a llamar a Microfinanzas Adra Perú. Bien, tenemos más motivos para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Y Microfinanzas Adra Perú es una organización, una ONG, una institución de microfinanzas con enfoque de desarrollo social con resultados importantes en este sector, tanto en el país como en América Latina y el Caribe, siendo por 5 años consecutivos en el ranking el primer lugar de mejor calidad de cartera y puesto número 20 en el ranking de rentabilidad, que es lo más importante. ¿Y quién dirige esta institución? En el área del portafolio de microfinanzas, es nada menos y nada más que la huancaína Indira Mercán Salazar, y el gerente de esta institución. Ella nació en el distrito muy popular de Huancaima, con el distrito de Huancaima, pero con mucha capacidad ha demostrado. Vamos a pedir a la representante de la Corporación de Prensa para el este reconocimiento. Decíamos que con mucha capacidad y con el ejemplo de sus señores padres, pues ha logrado ocupar ese alto cargo y conducir a que esta institución como ADRA esté incluida como o dentro del ranking como el primer lugar de mejor calidad de cartera y puesto número 20 en el ranking de rentabilidad, y siempre apoyando a los emprendedores del país y de toda Latinoamérica. Los aplausos nuevamente para Indira Garzal, pues ha logrado importantes logros permanentemente en la red vial de dicha zona. Se trata del mayor policía nacional del Perú, Jaime César Alcalde Celada, quien ha venido acompañado de su señor padre el día de hoy. Los aplausos para el mayor. Voy a pedir al gobernador regional de Huancavelica, a don Rodolfo Álvarez, para la entrega de este reconocimiento al mayor PNP Jaime César Alcalde Celada. Un nombre muy desconocido, y seguramente porque él fue uno de los, como decía la representante de la Corporación de Prensa, iniciadores, de los promotores de la práctica del atletismo en el anexo de Muto, allá en el distrito de El Tambo, cuando por primera vez ganaron una competencia internacional, pues todo el barrio empezó a practicar el atletismo y es el deporte que más lauros le da al país. Así que los aplausos bien fuertes para el atleta huancaíno Jorge Cipriano Cacha, dicho sea de paso, este es el primer reconocimiento que recibe de manera oficial. Claro, a veces por desconocimiento, las autoridades no lo identificaban, pero hemos logrado encontrar a Jorge Cipriano Cacha y está con nosotros. Voy a pedir a la MIS Perú para que haga la entrega de este reconocimiento a Jorge Cipriano Cacha, quien también ha venido acompañado de su familia. Así que los aplausos para Jorge. Por favor, una vez más invocándoles de que puedan mirar a la cámara.
oficial y después voy a hacerlo con las demás cámaras, con el respeto a los colegas presentes el día de hoy. Seguidamente vamos a llamar a otra empresa tan importante en Huancayo. Este año, como que hemos trabajado un poquito más.